David le tocaba de andar de cueva en cueva, de lugar en lugar, huyendo, porque donde quiera que estaba, ahí le decían a Saúl, allá está, y allá corría Saúl, se fue para otro lado. Es decir, David andaba así, ambulante. Y ahora había tenido la oportunidad, ¿qué hubiese hecho usted? Y David dijo no. Apenas pasa al capítulo 25 y otra vez le llegaron a decir a Saúl, allá está en tal parte. Y dice que salió Saúl otra vez con 3,000 hombres y con Abner su general, y que llegó y acampó. Y ahí y David se dio cuenta, envió espías y se dio cuenta que estaba acampando Saúl con su ejército. Y dijo David, ¿quién irá conmigo? Y Abisaí, el hijo de Sarvia, dijo, yo iré contigo. Y de noche descendieron, y dice que la lanza del rey Saúl estaba pegada así al piso, y había una tinaja cerca de él. Y llegó David con Abisaí, y Abisaí le dijo, ahora si quieres le doy un solo estocazo que no se va a mover. Y le dijo David, no, no podemos levantar nuestra mano contra el ungido de Jehová. Que perezca hasta que Jehová, prácticamente lo que quiere decir, Jehová lo haga perecer. Y en ese momento nada más le dijo, vamos a agarrar la lanza y vamos a agarrar la tinaja, nos la vamos a llevar. Y ya cuando se han alejado, le grita de Teal, le dice, Abner, le habla al general Abner, así cuidas al rey. Así lo cuidas, mira, aquí tengo la lanza, mira, aquí tengo la tinaja, así cuidas al ungido de Jehová. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo, qué tremendo! Por eso dice David, en vez de atacar a mi enemigo, le di la libertad. Mire, es que hacer el bien al que nos hace bien no tiene tanta, pero hacerle bien al que nos hace mal, solamente alguien que haya disfrutado de la gracia de Dios. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque Dios a nosotros nos pagó con bien, habiendo hecho nosotros tanto mal, y Dios nos pagó con bien. Dios tenía que vernos a nosotros condenados, y en vez de darnos condenación, nos dio salvación y nos ha dado vida eterna. Esto es maravilloso. Gloria a Dios. Aleluya. Y empieza David a hablar o a testificar de su inocencia. Y por eso es que ruega a Dios que actúe en su favor. Le ruega que haga algo en su favor. Estoy hablando, ¿qué hacer cuando nos enfrentamos a nuestros enemigos? Casi siempre nosotros regularmente venimos y reaccionamos a reclamarle, ¿por qué dijo esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué? Aleluya. ¿No es cierto? Que nos ponemos a la defensiva y nos ponemos al ataque. Usted quédese callado. Cuando alguien llega a reclamarle algo, quédese callado. Y aunque se le caiga el pelo al otro de enojado o a la otra de enojado, quédese callado. Nadie se ha arrepentido de no abrir su boca. El tener la boca cerrada es de sabios. Hay que tener la boca cerrada. Hay que encomendar todas nuestras causas en las manos del Dios Todopoderoso, el cual conoce nuestra inocencia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿No es cierto que a cada momento le dice, ¿y no sos hermano? ¿Y no sos aleluya? Miren el hermano cómo reaccionó. Miren el hermano aquí, miren la hermana allá, en el trabajo, en la escuela, en cualquier parte, está en la tienda. Y le dice, ¿puedo pasar adelante? ¿Y que no es hermana, pues? Me recuerdo en aquellos primeros años cuando empezaron a ver los evangélicos por mi lugar y llegaban a hacer las cortas de café
Y venían los impíos y le decían al hermano: hermano, le voy a cortar este arbolito de café que está bien cargado de café. No, es que está en mi surco, decía el evangélico. Pues, y que no es hermano, pues usted tiene que compartir. Y a esta hora el impío ya le estaba dando al árbol. Enójese si quiere, patalee si quiere, pero usted es hermano, usted no tiene que decir nada. Así va a llegar el diablo a que, y alguna vez el asunto es que está queriendo que usted se baje de la cruz. Eso es lo que el diablo quiere. Y porque el diablo sabe de dónde Dios a usted lo ha sacado, de dónde Dios a usted lo ha traído. El diablo lo sabe. Y quisiera que usted un ratito sacara el hombre viejo, la mujer vieja, el tigre, el león que usted ve. Aleluya. Aleluya. Pero Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿O acaso no crees que puedo pedirle a mi Padre Celestial que me envíe una legión de ángeles y que mi Padre lo puede hacer? Esto no es con espada, esto no es con jabalina, esto es en el nombre de Jehová de los ejércitos, esto es confiando en Dios y teniendo fe en Dios. ¡Aleluya! Por eso es que ruega que Dios manifieste su ira contra su enemigo. Oiga bien lo que voy a decir. Nuestras flechas pueden fallar. Por muy buen pulso que tengamos, nuestras flechas pueden fallar. Pero las flechas de Dios nunca fallan. Amén, gloria a Dios. Y solamente acuerde usted de aquel rey que fue herido en batalla. Y que el soldado enemigo simplemente tiró la flecha, la tiró al azar. Porque el rey andaba disfrazado. Se había disfrazado el rey. Pero como Dios había establecido que ese día ese rey perecía, la flecha le fue a pegar, porque Dios jamás falla con sus flechas. Nunca falla. Él tiene una, voy a hablar en pleno Salvador, una puntería que difícilmente, imposible que Dios falle. ¿Entendió lo que dije? Por eso tenemos que dejarle toda la venganza al Señor. Yo pagaré, dice el Señor. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Pero la verdad es que cuando uno se encuentra en una situación como esa, ¿verdad que uno siente como que Dios se tarda? Por eso siempre vamos a encontrarnos algo, Señor, ¿hasta cuándo? Y los enemigos se burlan. Ha caído en el hoyo. A ver quién lo va a sacar. A ver si ahora su Dios lo va a librar de esta. Así como decían de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario. Creyó en su Dios a ver que lo libre. A ver si Dios lo va a librar. Se les olvida que Dios es experto, es especialista en liberaciones. Dios es experto, especialista en liberaciones. A Él sea la gloria. Aleluya. Pero el impío sí piensa que Dios se ha olvidado de nosotros. Es más, considero que algunas veces hasta nosotros mismos pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Y por eso la palabra del profeta es tremenda cuando dice: si él se olvidará la mujer de lo que parió, por muy mala que sea la mujer, por muy perversa que sea la mujer, no se olvida de lo que pare. Mucho más Dios que está en los cielos se olvidará de nosotros, su pueblo. ¡Aleluya! Esto es precioso. Es precioso saber que los ojos de Jehová están sobre los justos. Y como dice aquí el salmista, hablando del impío, dice: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo. Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado contra el impío todos los días. Gloria a Dios. Aleluya. Usted va a tener la experiencia. Oiga bien lo que voy a decirles. Que los impíos van a venir donde usted, a decirle: discúlpame, perdóname,
Porque ustedes van a ver ustedes la reacción de Saúl con David. Perdóname, hijo mío. Me arrepiento, hijo mío. Puedes salir ahora de ahí, hijo mío. Y aunque después, a los dos días, lo vuelva otra vez a insultar. Es decir, el hecho de que venga el impío a decirle, perdóname, hermano, yo sé que me he portado mal contigo aquí en el trabajo, o que venga el vecino. No, no, está bien. Pero no creas que va a ser la última vez. El diablo lo va a seguir usando. Pero Dios lo va a seguir liberando. Gloria a Dios. Mil veces lo va a usar el diablo al impío para estorbarle su vida. 2000 veces lo va a librar el Señor. Gloria a Dios. Por eso que David viene y dice: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. No te fíes de tu conocimiento, no te fíes de las riquezas que hoy tienes y mañana no tienes. No te fíes de los amigos que hoy tienes, porque hoy son tus amigos, mañana no son tus amigos. Hoy vienen y te dan un espaldarazo, aleluya, lo amo, te amo, y el siguiente día ya no te aman. O que vienen y te dicen, cuente conmigo. ¿A cuántos de ustedes les han dicho esas palabras? Cuente conmigo. Y a la hora de los mamellazos no hay nadie. Por eso el que siempre se quede Dios, el que está a nuestro lado siempre Dios, en las buenas y en las malas, el que siempre permanece de pie a nuestro lado, el que levanta nuestra cabeza, es Dios. ¡Qué bendición es tener a Dios! Él es nuestro escudo. Él es nuestra única esperanza. Él es nuestra única salida. Él es nuestra única respuesta a todas nuestras necesidades. Dios es la respuesta. Y aunque el enemigo diga, no hay para él salvación en Dios. Porque este es un salmo, de alguna manera, cristológico. Porque cuando Cristo está muriendo en la cruz, y aquí voy a terminar, Cristo está en la cruz. Y ese es un cuadro tremendo. Cristo azotado, Cristo coronado de espinas, Cristo sangrando por todas partes, Cristo siendo escarnio de la gente ridiculizándolo, burlándose de él. Ahí en la cruz, se pudiera pensar de Cristo como Salvador, se pudiera pensar de Cristo como el hombre de lo sobrenatural. Bájate de la cruz, a otros salvaste y tú no puedes salvarte. Pensaban, no hay para él salvación. Es lo que ellos pensaban, mas no sabían que las ligaduras de la muerte no podían retenerlo. Mas no sabían que al tercer día se iba a levantar glorioso de la tumba. Mas no sabían que a los pocos días iba a ascender a los cielos y se iba a sentar a la diestra del Padre. No sabían que un día X regresará a esta tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores en gloria y majestad. No lo sabían.